Buenas tardes, Día Político por TSI. Usted ya sabe lo que ha pasado hoy en el Congreso Nacional de la República. Ha sido electos interinamente y juramentados también para que ejerzan de manera interina a los dos nuevos fiscales del Ministerio Público, al fiscal general Joel Zelaya y al fiscal general adjunto, el abogado Morazán. Mire, hay un antecedente muy importante que debe de tomar en cuenta usted, amigo televidente, y es que cuando se dio la primera intervención al Ministerio Público, y aquí tengo al abogado Raúl Pineda Alvarado, a quien saludo, está vía Zoom, para que él nos dé una explicación de esto, se nombró como fiscales interinos, en ese entonces, a dos profesionales del derecho, que posteriormente se quedaron en los cargos cumpliendo el periodo normal y que uno de ellos fue reelecto fiscal general del Ministerio Público. Estamos hablando del abogado Chichía. Abogado Raúl Pineda Alvarado, ¿cómo interpreta todo esto usted? Usted que es un experto en estos temas constitucionales, ¿todo esto está en el marco de la legalidad? Lo que ha pasado hoy en la Cámara Legislativa, no en la Cámara Legislativa, sino en esta reunión de la esta sesión de retratos que hay en el Congreso Nacional de la República. Buenas tardes. Buenas tardes, pues es un proceso digno de estudio. Sí. Desde el punto de vista de la patología política, tenemos dos congresos, un congreso que dirige el señor Redondo y otro congreso donde está la mayoría de los diputados propietarios representando la oposición política. Se dio un fenómeno de anomia, falta de capacidad de generar consensos, y al final, a mi criterio, triunfó la fuerza sobre la ley, sobre el derecho. Es decir, en el orden formal, esas decisiones son ilegales, porque no hay un estado de abandono o ausencia total en la fiscalía. Hay un fiscal, el señor Cibrián, que desempeña interinamente las funciones, sí, de fiscal general en virtud de un mandato que surge de la ley orgánica del Congreso, el artículo 80. No podemos decir que para unos propósitos la ley es buena y para otros propósitos que no convengan a los intereses políticos la ley no es tan buena. Y en el orden material, que es el que más me preocupa, porque el Congreso es la representación del pueblo, cuyas decisiones orbitan alrededor de la mayoría, es difícil entender por qué tenemos un Congreso donde una minoría impone su voluntad sobre más de 70 diputados propietarios que tienen criterios y visiones diferentes. Entonces, ¿para qué queremos un Congreso donde la mayoría no se respete? Pues en el orden formal, en el orden externo y en el orden moral, en el orden de la legitimidad, es una decisión equivocada que a mí inevitablemente me hace recordar la época de gloria de don Juan Orlando Hernández, donde muchos decían que había que abrirle la cabeza a don Juan Orlando Hernández cuando muriese para ver dónde tenía o qué tenía para desplegar tanta inteligencia, que todo lo que él quería hacer lo lograba, y así puso cortes, quitó magistrados, puso fiscales, y al final terminó como terminó. Entonces, este es un llamado a la reflexión de las personas que tienen el poder, porque esta fue una situación donde se enfrentó el poder con el derecho, y como sucede tantas veces, triunfó el poder. El poder es el poder y no tiene que someterse a formas ni a mecanismos legales. Cualquier experto que no sea activista y que no anda queriendo sobrevivir políticamente le va a decir que lo que hizo el Congreso ni lució bien, ni fue bueno, sí, y que es el anticipo de cosas más graves que van a pasar en el futuro cuando tengan que debatirse temas de más importancia que la elección de un fiscal
en un organismo que tiene la tercera parte del presupuesto de la policía. Bien, aquí se incorpora con nosotros también el doctor Nelson Ávila. Ha escuchado la primera intervención acá del abogado Raúl Pineda Alvarado. Yo solamente quería hacer hincapié en un dato, porque lo dejé medio así. En el 2013, Óscar Chinchilla y Rigoberto Cuellar fueron nombrados para ocupar cargos interinos en el Ministerio Público luego de un informe que hizo una comisión interventora al interior del Ministerio Público, y fue nombrado en ese cargo el señor, los abogados, vamos a ver aquí, Luis Rubí, no, perdón, fue electo Óscar Chinchilla y Rigoberto Cuellar, y sustituyeron a Luis Rubí y el abogado Roy Urtecho. Coincido plenamente con los alcances y el análisis del abogado. Sí. Sin duda alguna, este problema hay que analizarlo dentro de lo que es el concepto histórico del poder. Aquí en Honduras, en realidad, hay una concepción del poder que es completamente contrario al concepto que los tratadistas del poder plantean. Por ejemplo, el poder, dice la Constitución, reside en el pueblo, ¿no es cierto? ¿Y cree usted que estos piensan que el poder reside en el pueblo? No, para ellos el poder reside en ellos. Y aquí uno y otro andaba buscando su fiscal, hablemoslo claro. Pero el fin no justifica los medios. Este concepto, inclusive mal leído sobre Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, imagínense, estamos hablando de un libro escrito a inicios del siglo XVI, 1514, por ahí, claramente planteaba que el fin solamente se justifica, ojo, cuando el fin es ético, hay que buscar medios éticos. Pero usted no puede pretender un fin ético con medios no éticos. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí ha habido también un problema de violentar la institucionalidad para lograr algunos objetivos, independientemente de las circunstancias en las cuales se haya dado. Y les estoy diciendo, compañeros del Partido Libre, están creando una mayor polarización en la sociedad y se están dejando en consecuencia y creando los mismos problemas que el gobierno anterior estaba generando con algunos que ahora forman parte de un denominado bloque opositor y que por su actuar, ojo, vea, lo más fácil era desarrollar la nación a partir de la experiencia que teníamos con Juan Orlando. Pero ahora, ¿qué ocurrió? Sí. Que fácilmente, en un año y medio, los errores lograron más bien hacer una alianza de la oposición, lo cual eso era impensable si usted hubiese hecho las cosas como debía hacerlo. Entonces, el impacto, le voy a hacer una pregunta. ¿Cree usted que la CICI va a venir bajo esas circunstancias a Honduras? ¿No será que se hace este tipo de cosas precisamente para que no venga la CICI? Se violentó la Constitución de la República, le aclaro, porque la Constitución de la República dice que el 31 de agosto tiene que, a las 12 de la noche, tiene que estar listo el fiscal y el fiscal adjunto para que tome posesión el 1 de septiembre, ¿no es cierto? Correcto. Eso lo violentaron. ¿Y quiénes lo violentaron? Los poderes fácticos en Honduras, que controlan a quienes controlan los partidos políticos, y esto a su vez, que son los que controlan a los diputados. Porque, reitero, y no me cansaré de decir, los diputados votan, pero no deciden. Votan, pero no deciden. Y se está creando un instrumento también en el cual, sin duda alguna, todos los miembros de la Comisión Permanente, también, la decisión que se tomó en este momento, no está amparada en legitimidad, y ese es un tema importante. Creo yo que el abogado hizo referencia a ese concepto, ¿verdad? Sí. Perfecto, completamente de acuerdo. Ahora, entonces, perdón. Ahora, mire, bueno, coincidimos entonces con usted, doctor Nelson Ávila, que se le va a pegar eso que se le pegaron a los nacionalistas en los últimos 8 años de gobierno, de un rechazo de parte de la población a su partido Libertad y Refundación. Lamentablemente eso... Por estas acciones que se están dando en la Cámara Legislativa. Lamentablemente eso está ocurriendo. La pregunta es, vea, voy a hacer una pregunta concreta. ¿Se acuerda usted que para integrar a la CAF se trasladó directamente la resolución del legislativo y se publicó en el Diario Oficial La Gaceta? Correcto. Perfecto.
La presidenta ahora, lo mandó a publicar. Así es. ¿Y por qué no se ha hecho lo mismo con las sedes? Porque dicen, lo de las sedes falta ratificar el acta. Bueno, ¿y por qué no se hace lo mismo con las sedes para enviar las sedes para ser publicado? Okay. Eso es el otro punto. El tercer punto, sin duda alguna, el presupuesto nacional, dice la Constitución de la República, que tiene que aprobarse, ¿no es cierto? Antes del término del periodo ordinario. También se ha violentado la Constitución de la República con respecto a ese mandato constitucional para operar con un presupuesto, ojo, que se va a iniciar el próximo año, con visos de, yo diría, abuso constitucional. Y eso, cualquier ciudadano, debemos, y sobre todo aquellos que somos de partidos con esperanza, así creamos, y a nosotros nos cuesta el partido. Okay. Jamás nos hemos beneficiado absolutamente nada de nuestro partido, como otros sí se han beneficiado política y económicamente. Voy a la primera pausa, y desde ya, abogado Raúl Pineda Alvarado, para que me conteste la pregunta, ¿cuáles son esas otras cosas difíciles que se le viene al país de acuerdo a la percepción suya y que lo dio a entender en su primera intervención aquí en Día Político? Ya regresamos. Abogado Raúl Pineda Alvarado, ¿cuál es la segunda etapa que usted visualiza de crisis que puede venir al país y en qué usted lo conceptualiza? Permítame empezar saludando a el doctor Ávila, un prohombre de Honduras. Decía Mao Zedong que cuando se señala la luna con el dedo, la gente lúcida, la gente inteligente mira la luna y los torpes se quedan viendo el dedo. En el cortísimo plazo, usted viene en enero a sustituir la directiva del Congreso. ¿Qué va a pasar con una mayoría abrumadoramente grande respecto a la masa crítica de diputados que tiene libre? ¿Este bloque opositor irá a votar por los candidatos de libre? ¿O va a eliminarlos totalmente dejando al señor Redondo en la más absoluta soledad y sin poder? Cuando usted ve esas cosas, ve que la dirigencia de Libre se ha quedado viendo el dedo, a menos que quieran elegir también la directiva del Congreso con una comisión permanente como hicieron ahorita. Entonces ahí va a haber un gran debate, una gran confrontación. Otro problema es el presupuesto. No tiene la mayoría necesaria para aprobar el presupuesto. Y eso puede limitar la acción del Ejecutivo. Cuando yo veo que se para la labor legislativa, me pregunto, ¿y esto a quién perjudica? ¿Perjudicará al PSH o al Partido Liberal? No, perjudica al gobierno. Y temas políticos, políticamente complicados, como la renuncia que en enero va a presentar don Salvador Narrala y que seguramente se va a engavetar, no se va a poner en agenda, va a volver a generar confrontación, forcejeos, odio, violencia. Eso es lo que quiere Libre. Y luego Libre hizo algo que sí realmente es casi milagroso. Unió la oposición. Si la oposición se mantiene unida en una alianza partidaria así, sin siendo muy conservador, tiene más de 2 millones de votos. Partido Liberal, en su peor momento, 500,000 de votos. Narrala, en su peor momento, 400,000 de votos. Y el Partido Nacional, que va a andar entre 700 y 1,000,000 de votos. La oposición va a crecer. Libre va a decrecer porque ya no va a contar con los votos del PSH. Y esa lógica electoral es lo que puede generarle gravísimos problemas a Libre dentro de su proyecto de continuar en el ejercicio del poder por 4 años más. Porque todo lo que está pasando ahorita
es pensando en la próxima elección. Correcto. No lo que se está haciendo ahorita, el propósito de tener un fiscal para perseguir la oposición del Partido Nacional, que ciertamente no son niños de doctrina, y muchísimos de ellos deberían estar presos. Esta situación le puede salir muy caro, muy, muy caro a Libre, porque refleja un desconocimiento de la fiscalía. El fiscal tiene un poder muy relativo. Cuando llegan los norteamericanos y le aportan unos 100 millones de dólares a la fiscalía, tienen influencia. La política antinarcóticos la manejan los norteamericanos, la capacitación, la modernización. Entonces, no es cierto que Libre va a tener un control absoluto, porque ningún profesional va a querer irse a jugar su prestigio y su libertad. Vea cómo terminan los fiscales, generalmente presionados por las renuncias. Y ciertamente estos fiscales son interinos, entre comillas, porque en el proyecto de Libre es dejarlo 5 años. Uh-huh. Ay, si pierden las elecciones, que hoy ya se perfila como una realidad probable. Si no rectifican, Libre va a tener muchísimos problemas, sí, en el evento electoral. Entonces, siento yo que, sí, que el tema del presupuesto, el tema de la directiva, el tema de la renuncia del señor Narrala y otros temas que se van a ir presentando y que requieren mayoría calificada, 4 cargos importantes, requieren 86 votos por lo menos para poderse efectuar esos nombramientos, no los van a lograr y vamos a seguir en esta reyerta negativa, destructiva y que polariza más la sociedad. Doctor Nelson Abel. Completamente de acuerdo con el abogado Raúl Alvarado, normalmente coincidimos plenamente porque yo creo que tratamos de ser buenos hondureños, tratamos de ser ciudadanos que independientemente de nuestras pertenencias coyunturales partidarias, tratamos de pensar en la nación y yo creo que el interés de la nación debe primar. Eso es lo que no aparece aparentemente, yo diría realmente, en la actitud de algunas personas que más bien crean del caos cenizas. ¿Me explico? Del caos cenizas. Veníamos de un caos y hemos generado con este tipo de actitudes, reitero, un ejemplo concreto, la incapacidad de poder crear la unidad del pueblo. Era esa la forma y al mismo tiempo ejecutar el presupuesto de la nación hacia las necesidades fundamentales. Es elemental. Además, el dinero es del pueblo hondureño, no es del partido de gobierno ni de las estructuras que en algún momento dirigen. Es más, van a ser sometidos muchos de ellos, sin duda alguna, a procesos de abusos, de impunidad, de inmunidad y de corrupción, como ocurrió en el pasado. Pero la CICI vendrá hasta que exista una opción diferente conduciendo el Estado. Y el elemento, el cálculo que hace el abogado Raúl Alvarado es completamente de acuerdo, ese sería el pensum. Y lo que es lamentable, ¿sabe qué es? Que corruptos, otrora corruptos, en listas y todo lo demás, van a aparecer nuevamente como candidatos y simple y sencillamente por estas circunstancias es posible, dentro del drama y dentro de la tragedia que ocurre en Honduras, que sean reelectos. Sí. ¿Me explico? Ese es parte del problema, sí, en donde demuestra sí o no existe verdaderamente capacidad política de aquellos que dicen tenerla. Ahora, coincido entonces, o coinciden los invitados acá en Día Político esta tarde, que definitivamente estas acciones del oficialismo en el Congreso Nacional de la República lo que vino a hacer es fortalecer la oposición política en Honduras. Y que en un eventual proceso electoral, una oposición unida y que vaya a un proceso electoral presidencial en esta alianza, generaría más de 2 millones de votos garantizados, de acuerdo a lo que ha dicho también el abogado Raúl Pineda Alvarado. Con una vuelta de gente que debería estar prisionera por violación de la Constitución de la República. Correcto. Por corrupción y por abuso al mismo tiempo de poder. Y otro elemento más, que nos olvidemos totalmente de reformas electorales en Honduras. Porque no creo yo que a estas alturas a Libertad y Refundación le vaya a interesar una segunda vuelta. No creo que le vaya a interesar una segunda vuelta. Creo que a la oposición sí le podría interesar una segunda vuelta. Un balotaje.
Pero bien, mire, solo tengo 2 minutos para cada uno, porque el tiempo se nos va aquí en el programa. Y quiero que usted me diga qué va a pasar mañana a las 2 de la tarde, abogado Raúl Pineda Alvarado, con los cooperantes internacionales, por favor. Hay una preocupación derivada de la incertidumbre. Mire, la ley y el derecho no es más que un sistema de seguridad. Un sistema para garantizar bienes, servicios. Por eso la ley va muy estrechamente vinculada con la economía. Honduras necesita una persona que conozca de economía. Es decir, la economía de Honduras no puede estar más mal y podrán haber cifras macroeconómicas que digan que estamos creciendo, sí. Pero cuando usted va a la microeconomía y va a las calles, va a encontrar que las cosas han aumentado de precio un 40% y que ya empiezan a darse algunos fogonazos de escasez. Un fenómeno interesante, es decir, la comunidad internacional está muy, muy, muy preocupada y va a discutir estos temas, ¿verdad? Es decir, que al final, abogado, es decir, que mañana a las 2 de la tarde la comunidad internacional y los países cooperantes pueden determinar el futuro de la cooperación para el gobierno de la República. Mañana en esta reunión. Parcialmente sí, porque ellos tienen, particularmente los norteamericanos, tienen sus intereses y saben que a través del dinero pueden hacer muchísima incidencia. Pero le voy a adelantar algo. Si la alianza multipartidaria, Partido Liberal, no tiene un candidato arrollador, el Partido Nacional ni siquiera tiene candidato, es decir, no creo que tengamos candidato que despierte. Puede salir de un acuerdo una especie de outsider, que no signifique una amenaza para nadie. Que los norteamericanos lo miren con buenos ojos, que la empresa privada lo mire con buenos ojos, que las iglesias, que los sectores sociales confíen en él y que encienda una llamita de esperanza. Y que todos esos que se mencionan ahora queden fuera de las circunstancias de ir a un proceso electoral. Gracias, abogado Raúl Pineda Alvarado. Muy amable por participar en Día Político. Tiene un minuto, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, abogado. Muchísimas gracias. Yo sí creo que hay solución. En Honduras hay soluciones posibles en el plano económico y en el plano político. El punto es que debe existir una nueva generación de liderazgos, eso está claro. Ahora, una nueva generación de liderazgos es bien difícil cuando se ha instaurado en una sociedad como la nuestra el fraude como mecanismo para mantenerse en el poder. Y los fraudes están sobre todo en las elecciones primarias e internas. ¿Para qué hacemos nosotros elecciones primarias e internas? Y gastamos 1.100 millones de lempiras para validar la voluntad de quienes controlan los partidos políticos y es donde imponen las candidaturas presidenciales, diputaciones y alcaldías. Tenemos que hacer profundas reformas y yo creo que es en ese contexto que hay que avanzar para constituirlas. Pero no es nada fácil. Pero le interesa a su partido hacer reformas. O sea, estas coyunturas y no solamente, política. No, a mi partido sí, pero a la gente que controla mi partido no. Aclaremos. Tampoco le interesa a algunos que controlan el Partido Liberal y tampoco le interesa a algunos que controlan al Partido Nacional. Hablemoslo claro. Ajá. En eso han sido aliados, me explico. Han sido aliados en esa forma. Por ello, hay necesidad de constituir una tercera vía en esta nación nuestra. Gracias. Mucho gusto. Muy amable hoy. Gracias a usted. Muchas gracias. Hasta aquí el programa de hoy. A continuación, el licenciado Edgardo Melgar con Hoy Mismo, edición estelar.